Truquito casero para cómo hacer que la suegra no se, se muere tanto en la casa. Sí. Es un se atomizador. Aburra. Entonces usted lo aplica en la entrada, en el baño y en la salida. Usted se lo aplica sin que ¿En se. ¿cuánto ¿Y cuánto tiempo bajamos la suegra ocupando? Dependiendo. Si el frasquito es grande, por ahí unos tres días. Cada tres días se, se que, reaplica. Como diría la, la mamá sin filtros para que la caquis no se quede tanto rato en la casa. ¡Ay, qué pecón. Mamá sin no, filtros. Mamá sin filtros. Esto es Te va a matar. Matar. <risa> <risa> Miren, yo les tengo algo super chévere para hoy y es un batidito para desinflamar. Por el que yo llegué, pero mejor dicho, miren, parezco una bomba con helio después de esas vacaciones. Oh, y eso que solo fueron dos días. Lo que pasa es que uno cree que se ve así, pero yo la veo muy bien. Uno se siente inflamado. Uno se siente. Sí, se siente uno se siente inflamado. pesado Yo estoy inflamada ¿no? hace 52 años. <laughs> <laughs> pues inflamadita, mamá. Inflamadita. <laughs> No, pero en serio no se siente como pesadito el pantalón a uno, sí. como que le aprieta, como que sí, como que uno siente que está lleno. Entonces, mire, usted va a coger una taza de avena, okay. la va a mezclar con una taza de agua, papaya Bien. y canela. Canela en polvo. Entonces, todo eso lo va a licuar. El agüita, la avena, la papaya y la canelita. Y eso se lo va a tomar en ayunas. Entonces, mire, le va a ayudar a expulsar los residuos del colon. Ya sabemos eso que significa. Verdad, por la fibra. Dos, les va a dar sensación de saciedad y les va a ayudar a desinflamar. Entonces, tómeselo en ayunas eh, por las mañanitas, así. Cuando usted se levanta, usted dice, ay, vea, vea, tengo acá avena, papaya, canelita y me cuenta a ver qué tal. Repitamos Buenísimo. entonces: es avena. avena Agua, agua, papaya y papaya. Mm -hmm. Sí, canela en polvito. Todo eso va para la licuadora. Prrra, ya. No lo colamos. No lo colan. No porque sea fibra. No, claro, ¿Cómo se dice? No comerse. lo colan, no lo cuelan. No lo, no lo cuelan. Pero el, al decir colamos es no lo colamos, está bien. No lo colamos. Porque ya no podíamos no decir no lo cuelamos no, me puede no, decir. Puede. no lo cuelamos Ni, 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 ni cuidado. Y, ojo que usted ni, ni, ni usted lo cola. No, se lo, lo cuela. Usted lo y cuela. entonces cuando se colan en la fila uno dice, uy se coló, uy, ¿se, coló? se coló. Se cueló. ¿Se cueló? ¿Se cueló? Eh, señora gente hay un cuelado aquí. Ahí está el truco de mamá sin filtros, porque mamás sin filtros, la panza te va a aplanar. Para pan, no, super. Saben también que hay, cuando una persona la operan no necesariamente de cirugía estética ni nada de eso, le van a tomar mucha agüita de manzanilla para Mucho. desinflamar. Para, para el desinflamar el cuerpo. también. También, bueno, voy a tener que pedir un cargamento de agüita de manzanilla y de lo que acaba de decir para que nos quede bien. ¿Cómo les parece que a pasó ver. algo el fin de semana? Habla con Iosa. A charrulo, pues. Les yo estaba mirando, no, me entró un mensaje de WhatsApp y entonces cuando fui a mirar que me han agregado un grupo. ¿Sí? Cuando yo esto qué es, o sea, me puse como a mí detesto cuando me meten a un grupo y no me avisan. Entonces cuando miré, de, se llamaba es que Los Cuchos. Uy, no, no, a mí no me va a mandar ese grupo a mí. Te lo juro, se pues llamaba laco, pues. se llamaba porque ya es historia, se llamaba Los Cuchos. Se va de bloqueo es que ¿Y es yo cuando entonces alguien empezó a poner signos de interrogación, como que es, ¿Qué, qué es eso, dijo sí, qué, qué. Escucho su ¿Y cómo le parece? Claro, entonces fui yo a mirar y entonces cuando empezaron... No, ah, sí, que este grupo fue creado para ¿Sí? los que trabajamos en la década del 90 sí. en la radio en Pereira. Okay. Yo empecé en Pereira a hacer radio. Escucha. Que Ahí no se organizaban <laughs> por orden de estatura, sino por orden de nacimiento. No, Póngale no, cuidado, no, década de del no 90, estamos voz. hablando de más de 30 años, ¿no? Escucha. Escucha. Y entonces me puse yo a mirar, claro, vi unos compañeros ahí, por ahí pilla Manolito, que fui muy sí. buena amiga de él, por ahí había otro un Fernando, vi otra pelada que también yo había trabajado con el pelano, que ya está escucha también. Cuando yo dije, no, que es que estamos haciendo algo por una integración y que nos vamos a reunir el 30 de este mes, creo, en la finca de Johnny Rivera. Ah, bueno, mira. Entonces, Ay, ¿y así se sí quiero ser cucha. Pero entonces yo, 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 no lo eliminaba, yo estaba como asociando. Primero que me hubieran dicho cucha, segundo, estaba como revisando, yo, pero este, ¿yo qué puedo hablar con esta gente después de 30 años? O sea, como de que qué puedo ¿Será pues que de... es que yo soy muy antipática? <laughs> o, o, ¿O será que me agrandé? O qué fue, pero yo te digo que no me dieron ni cinco de ganas, ni de seguir en el grupito, <laughs> ni, pinta, <laughs> ni de ir a la finca de <laughs> yo ni Rivera. Pero con es que de qué hablamos pues de medicamentos para la atención, para la tiro, no, o sea, el dolor de rodilla no me eso. operaron de yo no sé qué... no en serio pero entonces me vino una una pregunta y es ¿cómo hace uno para salirse de un grupo de whatsapp ah. que lo han metido y que uno no quiere estar ahí? entonces por ejemplo es muy, muy aburrido salirse de, de ese grupo, incluso. Uh -huh. Ni siquiera son personas desconocidas. Uh -huh. Hay personas que son muy cercanas a uno, que crearon un grupo y que lo metieron a uno ahí. Uno, ¿Cómo hace uno para salirse de un berriondo grupo de WhatsApp que no quiere estar sin miren, quedar como un grosero? Miren, sin quedar, sino, porque, ¿cómo, ¿Cómo funciona eso hoy? Lo primero que yo hago, lo que pasa es que a uno lo agregan mucho a grupos de trabajo que uno no se puede salir. Eso es toca. Entonces, cuando uno lo agregan, en mi caso, yo lo primero que hago es. Silenciar, silenciar siempre. Un año. Sí. Hay una opción que dice silenciar siempre y lo archivo. ¿Dónde? ¿Dónde está esa opción? O sea, o sea yo entro al grupo. No, el silenciar, sí, yo esa me la sí, el al grupo voy a los tres a de los tres, no, a los tres sí, punticos, punticos. Silenciar. ¿Silenciar notificaciones? Exacto, sí. ese es. es como por el, ahí. De, por el derecho a archivar. Sí. No, no no, sí. no, no, no porque archivar ya es irrespetuoso. ¿Silenciar notificaciones? ¿El grupo, pero es que nadie se da cuenta. No, no, no Yo sé que no, pero ah. si de pronto le están preguntando usted y usted no contesta. O sea, Ay. al silenciar las notificaciones, ya yo no estoy en el grupo, no me llega nada, no, pero ellos sí no saben. No, si te no, llega, sí pero Ajá. tú no escuchas el pim, pim. Exactamente. Exacto. Te yo cae en silencio. Tengo, es como ignorar el grupo prácticamente. Exacto. Yo así tengo el grupo del colegio de mi hijo. Yo tengo el de padres. Sí, lo que pasa es que yo soy la representante y no me puedo salir, no, pero odia. entonces, no, pero es que imagínense esos papás, nueve de la noche domingo, hola papás, ¿qué tarea hay? Ay, ¿Alguien no. le puede la prestar un o azul? ¿Quién Ay, no, tiene no. fotocopia? No, esto es no, también. No, 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 no. ¿Cuántos grupos tiene usted de WhatsApp? No Ay, miremos, miremos. Miremos. no, yo no quiero ver porque me está escuchando? Grupo. ¿Cuántos grupos Aquí, tiene? Arriba dice grupos. Hay sí. una sección que Ay, dice sí. grupos. Uy, no. ¿Cómo no. se si ha modernizado 2, 3, 4, esto? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Uy. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 18, 19. Dijo, conienda que los arma. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 grupos donde estoy metida sin querer. Yo tengo nueve apenas. Yo tengo 33 grupos donde me han 41, metido. 41, 42, 25 43. 25 tengo 44, yo. Oh, Manuelo. 45, no, Marcelo, 45 no, no, 46, no, no, no. 47, 48, 49, 50, 50 51, 51. No, son eternos. María Mónica, 25. 25 grupos. Mira, yo tengo no, 30. No, o sea, no, no, son 9. eternos. Hace o sea, como 9. que si sí se sale todos los grupos que la meten. No, eso es como por edad. <laughs> tengo más de yo 100 100 grupo, entre grupo, creo que menos edad, menos grupos. No, Oye, sí, que... tienes toda la razón. <laughs> Nati, de 26. Ser. ¿Quiénes? Más de 100 9, tengo 9. 9. Ay, no, Marcelo. Son sí, eternos, miren, no, no terminan. Claro. ¿Y grupo? ¿Y grupo? ¿Y grupo? yo no tengo ni idea. Pero venga, yo miro una cosa. Mi no amor, usted ya no vive en Cali, El mi amor. De la, el de la universidad. Su hijo el del ya de otro colegio, sálgase de ese grupo ya. ¿Ni Valle lo elimino? <laughs> Me llaman Lolita, lo elimino. El de las embarazadas, acompañando a mujeres embarazadas. O Salga ese ya que su hijo tiene el grupo seis me años. No. Me llaman Lolita. Me llaman Lolita el original, ¿eh? Entonces ya lo puedo eliminar, o me necesito. No, pero miren qué buena conclusión no, la de Nati. No, no, no. A más edad, más, mayor, grupos, más grupos tiene usted hoy. Porque el, de, usted le da el más el pena salirse. El grupo de la hipertensión. No, el es, grupo es, de, es, el, es, es el grupo es histórico, es el grupo donde estoy yo solo. Lo abandonaron ¿Te la te la te la y es tan que le da pena salir claro es que cuando ustedes son más grandes les da pena como cierto tipo de cosas a mí me cosas. da pena Miembro en de, cambio a mí, de grupo Marcelos le no digo que nada. estoy que me salgo de uno pero me da pena, pena. y me da le, pereza, se llama mordida no, me da no, cosa ¿Ah? le voy a, se llama amor, le voy a tirar un dato a ver cuando usted actualiza la aplicación de WhatsApp, sí, no. hay una nueva actualización. Si usted no la ha actualizado, métase ahí a su tienda de aplicaciones, ya sea App Store, Google Play, lo que sea. Y usted le da ahí donde dice actualizar, busca WhatsApp y ahí le dice actualizar. Y ahora hay una nueva actualización la cual no le notifica a los demás integrantes del grupo que usted se salió. Es una Mira, tengo Eso un me grupo encanta. que llama Almuerzo frijoles. <laughs> Ay, es una, eso sube a decir yo? La mayoría de grupos es cuando uno arma plancito con los amigos de no. desayuno, brunch, Ay, cumpleaños, periódicos. Es temporal. Sí. Ay, no, no, no. no pero vaya saliendo, único. tarea, vaya saliendo de todo. No, los ya, grupos. me estoy sí. saliendo de todo, ya. Al, sí, al, al único que le llega la notificación es al administrador del bueno, grupo. Está bien. Entonces, por eso uno a veces. Alguien se, se va, sí. por ejemplo, del trabajo Y uno le sigue escribiendo Ay, que te vaya bien Y ya se ha salido esa persona Oye, ese es otro punto Cuando usted se vaya de un trabajo Pues sálgase del grupo pues sí Sálgase <laughs> no, no, solo No, espere que lo eliminen Sálgase solo salgo No, solo. O sea, ya no, es no es que sálgase solo, solo? No, usted consuma el chisme Hasta que se den cuenta que usted sigue ahí, No, no, ya. no Yo sí cojo y, Gracias por todo, pum Hasta luego Con Ahora, mira Lo que días, me acaba de sí. pasar Sale Ya no eres miembro de este grupo Ajá. Pero el grupo existe Por lo sacaron Porque <laughs> no, el grupo está ahí el grupo está ahí pero dice ya no eres miembro me he dado a eliminar el grupo ah tienes que eliminar o sea, el grupo Tengo que salirme y ah, eliminarlo sí, venga mi amor pero es que grupos, mi amor. venga le limpiamos ese whatsapp véngale. venga preguntémosle a los oyentes cuál es el grupo más raro en el que están. En el o que sea, que no por metido. ejemplo, ese de, de Marcelo, por ejemplo. El que no les gusta. Sí, el, 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 el más raro. Uy, de aquí de, aquí el, nos el, dice el. alguien: tengo cinco grupos: dos del trabajo, uno de la familia, uno de las amigas y uno el del colegio de mi hijo. Es dos mía. más el del conjunto y el de, de una cadena. Ay, el del conjunto. Ajá, ah, sí, también. Ese que ay, el ay, 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 los del, del que... barrio son chistosos. Uy, ¿sí? Porque no. ponen ahí: hay hombres sospechosos. Venga, pero ¿cómo hacen? Es que yo solo tengo dos grupos: el del colegio del niño y el del club de baloncesto. No, pero mal hecho. Tiene muy poquita vida social muy ustedes poquita, mi amor. Horrible, horrible, horrible. Ay, no, qué chistoso No, yo quedé aterrado, eh. no pero no, yo quiero pero estar en es ese Marcelo... grupo de los frijoles. Vuélvalo a crear y me ponen ahí. De los frijoles, <laughs> ¿De los frijoles que no? hace Marcelo. Uy, Marcelo, hace unos frijoles poderosísimos. Bravo, ¿eh? Bueno, agréguenos no ahí está? para que no hay que los frijoles.